Vuelvan los ojos hacia el Señor y despierten su amor. Canten por Él con el corazón. Él es el Salvador. Él es nuestro Señor. Vuelvan los ojos hacia el Señor y despierten su amor. Canten por Él con el corazón. Él es el Salvador. Él es nuestro Señor. Los que buscan al Señor, todo lo tendrán. Los que abren su corazón, nada les faltará. Vuelvan los ojos hacia el Señor y despierten su amor. Canten por Él con el corazón. Él es el Salvador. Él es nuestro Señor. Con profunda gratitud, volvemos nuestros ojos, nuestro corazón, todo nuestro ser a Dios para juntos decir en este día, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo, manso y humilde de corazón, esté con cada uno de ustedes. Como los niños, con un alma de pobre, como Clara de Asís en este día, nos volcamos a Dios para interceder. Presentamos este día nuestra súplica por la salud de María Angélica Dubois, Digna González, Barbarita, Pedro Opaso, Hugo Riquelme, Elber Sáez Arévalo, Paola Sorondo, Julieta Quesada Toledo, familia Ruz Morales, Aravena González, Cuevas González, González Bizama, Roberto Espinosa, sus hijas, esposas, sus yernos y nietos, Vanessa Llávez y familia, Marina Espadilla, Francisca Badal, Andrea Paredes, Eugenia Hernández, Betty Hernán Cuevas, Hugo Molina, Adela Ortiz y familia, Ramón Gálvez, familia Hinojosa Gutiérrez, Miguel Lorca, José Luis Ruz, Jonathan Cárcamo, María Ignacia, señora Mireya y familia, Gerardo González, Sonia Quiñones, Nancy Castro, Carmen y Fabiola Quiñones, Anaís Díaz, Diego y José Ruz, tía Rosa y tía y Carmen, Ingrid Cerda, Juanita, Consuelo Cárcamo, Patricia López, Claudia Bizama y familia, Alejo Catalán, René Valdebenito, Patricio Ormazábal, Raimundo Valverde, Leonor Espinosa, Magali, Celso Astudillo, Lucía Zapata, Regina, Juan, Héctor, María Pilar, Clodomiro, Teresa, Matías Zavala, Adriana Pinochet, Irán Araya, Ángela Padilla, Juan Valdés, Alfredo López, Viviana Álvarez, Claudia Vidal, familia Aguilera Cortés, Alicia Vega, Juan Ángel Jauregui, matrimonio Cerda Jaramillo, matrimonio de Ramón y Soledad, matrimonio de Priscila Juan y Josué, Eduardo Nicolás, Patricia González, Cristian Ulloa, Cindy Romero, Fernando y Rodolfo Barrera, Nora Lobos y familia, María José Flores, Mari Villablanca, Margarita Fioretti, Norma Vidal, Camila Escaida Roger, Edith Valdés, familia Vidal Díaz, Delia Fernández, Marta Ramírez, Germán Valdés, Elizabeth Martínez, familia de Carla Silva, Elena Astorga, Orieta Olivares, Maru y papás,
Denis Centeno, Héctor Ñagüí, Ana Contreras, Ramón Hidalgo, Macarena San Martín, Valentina Díaz, familia de Luis Romero, Diego Díaz, Sergio Romero, Danitza Garcés, Rodrigo y Rodolfo Muñoz, Sonia Osorio, Elsa Astudillo, Héctor Sepúlveda, Rosa González, familia de Jocelyn Ríos, Jorge Cortés, Lilian Roger, Carolina Villarroel, familia Márquez Parco, Mayorga Márquez, Gutiérrez Mancilla e Isidora. También rezamos por Jorge Romero, para que el Dios de la vida sea su fortaleza. Y encomendamos el eterno descanso, especialmente de Adriana Espinosa Osorio en su tercer aniversario, de Nelson Lorca en su segundo aniversario, de Bernabé Itzman, que ha fallecido hoy, de Alicia Vega, que hoy será sepultada, de los recientemente fallecidos, Silvia Encalada Contreras, Juan Carlos Fuente Alba Lunas, el papá del padre Marco Aleo, y también encomendamos el eterno descanso de Sergio Zúñiga Zúñiga, señora Lidia, Jorge Vega, Guillermo Vázquez, Paulina Navarro, Mario Orellana, Adriana Vera, Antonio González, Adolfo Bizama, Daniel, María Teresa Heredia, Librada Millao Carrasco, Graciela Moscoso, Juan Guillermo Cuevas, Alicia Gutiérrez, Anita Kelsen, Nancy Morales, Bernardo Llávanes, Guillermina y Esposo, Agustín Guajardo, Rodrigo Ortiz, Delfín Padilla, Marcia y Marcos Escudero, Mercedes Videla, María Luisa Muñoz, Mario Quijada, Marcial Riquelme, Montserrat Álvarez, señora María, Isolda Ruiz, Héctor Astete, Mario Roldán, Tomás Pablos, Bernarda Campos, Vicente Romero, Fernando Tejada, Lucía Urbina, hermana Andrea Cordero. Para que así como un día compartieron la muerte de Jesucristo, gocen ahora en el cielo de la resurrección. También queremos encomendar en este día a un hermano aquí de la comunidad parroquial, a Humberto Oliva, en su cumpleaños. Damos gracias por el don de la vida, Tito. Y también encomendamos en el día de Santa Clara a todos quienes comparten la espiritualidad de Clara de Asís, partiendo con las hermanas clarisas contemplativas, pero tantas obras de iglesia que están bajo su patrocinio. Y con cariño también a todas las claritas en su onomástico, con especial cariño quisiera recordar hoy día a la Clarita, la mamá de la vida, Altamirano, que nos sigue la misa, y a Clarita Espinosa, la esposa de un gran amigo mío, para que todas las claritas gocen de la intercesión de tan gran santa, por cierto. Nos acogemos todos a la misericordia del Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Jesucristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, que en tu misericordia inspiraste a Santa Clara el amor a la pobreza, otórganos por su intercesión que siguiendo a Cristo con pobreza de espíritu podamos llegar a contemplarte en el reino celestial. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Ezequiel. El Señor me dirigió esta palabra y me dijo: tú, hijo de hombre, escucha lo que te voy a decir. No seas rebelde como ese pueblo rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te daré. Yo miré y vi una mano extendida hacia mí y en ella había un libro enrollado. Se desplegó delante de mí y estaba escrito por los dos lados,
en él habían cantos fúnebres, gemidos y lamentos. Él me dijo: Hijo de hombre, come lo que tienes delante, come este rollo y ve a hablar a los israelitas. Yo abrí mi boca y él me hizo comer ese rollo. Después me dijo: Hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas con este libro que yo te doy. Yo lo comí y era en mi boca dulce como la miel. Él me dijo: Hijo de hombre, dirígete a los israelitas y comunícales mis palabras. Palabra de Dios. Cogemos la bella lectura del profeta con el salmo diciendo: Qué dulce es tu palabra en mi boca, Señor. Me alegro de cumplir tus prescripciones más que todas las riquezas, porque tus prescripciones son todo mi deleite y tus preceptos mis consejeros. Qué dulce es tu palabra en mi boca, Señor. Para mí vale más la ley de tus labios que todo el oro y la plata. Qué dulce es tu palabra en mi boca, es más dulce que la miel. Qué dulce es tu palabra en mi boca, Señor. Tus prescripciones son mi herencia para siempre, porque alegran mi corazón. Abro mi boca y aspiro hondamente, porque anhelo tus mandamientos. Qué dulce es tu palabra en mi boca, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Con alegría les anuncio la buena noticia de Jesucristo el Señor según San Mateo. Los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle: ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: Les aseguro que si ustedes no cambian y no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño será el más grande en el reino de los cielos. El que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí mismo. Cuídense de despreciar a cualquiera de estos pequeños. Porque les aseguro que sus ángeles en el cielo están constantemente en presencia de mi Padre Celestial. ¿Qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde? ¿No deja las 99 restantes en la montaña para ir a buscar la que se extravió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se extraviaron. De la misma manera, el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. Hermanos, hermanas, es palabra del Señor. Oh pobreza, fuente de riqueza, Señor, siémbranos alma de pobre. ¿Quién es el más importante? ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? La pregunta de los apóstoles sigue siendo muy actual, más de alguno de nosotros nos la hacemos, sobre todo porque según los criterios del mundo, lo que es más importante y lo que es más grande tiene categorías demasiado mundanas, tenías de exitismo, de poder, de lucro, de figurar, había un afán de figurar, una tentación impresionante. Qué distintos son los pensamientos y los criterios de Dios. Jesús, para responder a los apóstoles, pone dos ejemplos. Primero, ve un niño, lo acerca así y le dice a sus discípulos: Ven a este niño, si ustedes no se hacen como niños,
no entrarán en el reino de los cielos. Qué importante admirar en los niños, y es lo que hace Jesús, que tenía especial predilección por ellos, su simpleza, su espontaneidad. Su misma edad los hace, también en el caso de los enfermos postrados, con algunas limitaciones profundas de personas que tienen capacidades diferentes, en fin, los ancianos también, tienen lo de los niños, esa fragilidad que los hace necesitados de ser ayudados por otros, disponibles desde esa pequeñez. Ya lo decimos de la María, la Virgen, ¿no? El Señor se fijó en la pequeñez de su sierva, no en su grandeza. Si alguno se gloría, que se gloríe en el Señor. Y luego de tomar a un niño de ejemplo, pone la imagen de una oveja perdida, que por ir a buscarla, dice el pastor, es capaz de dejar a las otras 99 en la montaña. Y cuando encuentra a la perdida, se alegra. Así también hará el Padre del Cielo, en la medida en que nosotros procuremos también ir por los que el mundo considera los perdidos, los descartables, los invisibilizados, dice Francisco, ¿no? En nuevas formas de pobreza y de exclusión que tiene siempre la sociedad. Mi Padre del Cielo, dice finalmente, se alegra especialmente por los que, porque no quiere que ninguno de esos pequeños, lo sean por edad como los niños, lo sean por condición de exclusión como los marginados representados en la oveja perdida, no quiere que ninguno de esos pequeños se pierda. Que nosotros salgamos como ese pastor en busca de los pequeños, de los que tienen alma de pobre, de los sencillos, de los que son como niños. Es un gran desafío en esta sociedad demasiado adultocéntrica, demasiado con la mirada puesta en esos criterios mundanos de poder, de lucro, de vanagloria, y que tiene un especial, a veces, hasta desprecio por los que considera descartables. Nosotros con Cristo y con Santa Clara de Asís renovamos en este día esa mirada de niño, de niña, y renovamos una opción preferencial por los más pobres y excluidos. Un niño se te acercó aquella tarde. Sus 5 panes te dio para ayudarte. Los 2 hicieron que ya no hubiera hambre. Los 2 hicieron que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tu regalo. Y 1000 estrellas de luz sembró tu mano. El hombre pone su amor y su trabajo. El hombre pone su amor y su trabajo. Oren, hermanas y hermanos, para que esta ofrenda humilde, sencilla, sea agradable como los niños a Dios, el Padre Todopoderoso. Señor, concédenos obtener el fruto de las ofrendas que te presentamos para que muera en nosotros el antiguo poder del pecado y, siguiendo el ejemplo de Santa Clara, nos renovemos con tu vida divina. Lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque nos concedes la alegría
de celebrar hoy la memoria de Santa Clara de Asís, fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su oración, de su pobreza, de su alegría, con la enseñanza de su doctrina y con la ayuda de su intercesión. Por eso, unido a los ángeles y a los santos, cantamos un himno a tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos, santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo el Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, Padre, Padre, lo
pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Celestino, y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, en especial de los que encomendamos en esta misa, los recientemente fallecidos, Silvia Encalada Contreras, Juan Carlos Fuentealba Brunas, el papá del padre Marco Aleo, de Alicia Vega, sepultada hoy, de Bernabé Eitzman, que hoy ha fallecido, de Adriana Espinosa Osorio en su tercer aniversario, de Nelson Lorca en su segundo aniversario, y de todos los difuntos. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, de misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, este sábado asunta a los cielos, con su esposo San José, con los apóstoles, Santa Clara de Asís, San Luis Beltrán, y todos los santos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y
con un corazón sencillo, como los pobres, con un corazón de niño frágil y abierto a la súplica, digamos en comunidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Padre, líbranos de todos los males y concédenos la paz, para que ayudados por tu misericordia vivamos libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Queridos amigos, amigas, la paz del Señor, pequeño y sencillo, esté con ustedes. Aclamamos al Cordero de Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, hermanas, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Felices los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Yo quiero tener un corazón de niño, yo quiero tener un corazón de niño, yo quiero tener un corazón de niño para amarte a ti, un corazón abierto, un corazón sincero, un corazón sencillo para amarte a ti. Yo quiero tener un corazón de niño, yo quiero tener un corazón de niño, yo quiero tener un corazón de niño para amarte a ti. Un corazón de pobre, un corazón sin miedos, un corazón alegre para amarte a ti. Yo quiero tener un corazón de niño, yo quiero tener un corazón de niño,
Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Oremos. Por la comunión del cuerpo y sangre de tu Hijo, líbranos, Padre, de la seducción de las cosas transitorias, para que, ejemplo de Santa Clara, se acreciente nuestra calidad en la tierra y podamos gozar de la gloria eterna en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de la bendición final, quisiera recordarles que este sábado es la Asunción de María y por eso, sin perjuicio de la misa normal del mediodía que transmitimos siempre por Facebook, ¿verdad?, vamos a celebrar una segunda misa, pero esta vez por la aplicación Meet de Google, ¿verdad?, a las 5 de la tarde. Y para esa misa queremos invitarlas a que nos hagan llegar, también para la de 12, por cierto, para ambas misas, que nos hagan llegar, vamos a publicar esta tarde una invitación más formal para esta misa, y entonces les vamos a pedir que en los comentarios del afiche de publicidad, que va a aparecer, digo, en nuestra página de Facebook a partir de esta tarde, ustedes en los comentarios de ese afiche de publicidad puedan anotar los nombres, porque así como sube María en cuerpo y alma a los cielos, queremos que suba ese día de la Asunción de la Virgen al cielo nuestra súplica por todos los que han muerto durante este tiempo de pandemia. Son ya más de 4 meses, ¿verdad?, desde que iniciáramos aquello. No solo las víctimas del COVID, sino muchas otras personas que han partido estos últimos meses, los queremos encomendar de modo especial a la Virgen aquel día. Así que en el afiche de publicidad que va a aparecer esta tarde en el Facebook, ustedes empiecen anotarlo en los comentarios, los nombres de las personas por quienes quieren que recemos aquel día por medio de la Virgen, para que también suba esa plegaria al cielo. Desde ya les pido que esta semana recemos por la vida consagrada, a quien también encomendamos con mucho cariño ese sábado, particularmente a las religiosas, ¿verdad? Por ellas elevemos al terminar la misa nuestra oración a la Virgen. Todos conocemos religiosas, qué decir hoy día, las contemplativas clarisas las vamos a encomendar con mucho cariño, pero religiosas a nuestro lado, en diversos apostolados sociales, en el mundo de la educación. Muchos tenemos la dicha de tener religiosas y consagradas, ¿verdad?, en nuestras comunidades parroquiales. Por cada una de ellas, y especialmente lo hago elevando la súplica por las pequeñas hijas aquí en la parroquia, por una consagrada que es María Oliva Videla. Todos tenemos consagradas cercanas, por ellas digámosle a la Virgen: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por ellas y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y que por la intercesión de Clara de Asís les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vayan ahora en la alegría y en la paz del Señor. Madre de los pobres, los humildes y sencillos, de los tristes y los niños, que confían siempre en Dios. Tú, la más pobre, porque nada ambicionaste. Tú, perseguida, vas huyendo de Belén. Tú, que un pesebre ofreciste al Rey del Cielo, toda tu riqueza fue tenerle solo a él. Madre de los
de los tristes y los niños que confían siempre en Dios. Ave María Purísima, Santa Clara de Asís, San Luis Beltrán, San Alberto Hurtado, apóstol de la solidaridad. Que tengan una bendecida tarde. Empiecen a mandar entonces sus peticiones por los difuntos en la sección comentarios del aviso que aparecerá esta tarde en el Facebook. Que tengan una bendecida tarde. Nos vemos mañana al mediodía.